Y andamos dándole vueltas a qué va a pasar el próximo lunes y también sobre qué motivos llevan, ¿verdad?, al presidente del gobierno a tomar esta decisión, la decisión de tomar la decisión tomando 5 días a cuenta del Estado o, bueno, tomando de sus vacaciones, como nos ha explicado Bermejo, pero a lo mejor la cuestión no es solo lo que sabemos hasta el momento. Esperen que enseguida se lo aclaro. La reapertura de Pegasus, la otra causa que pesa sobre Sánchez, además de la de su mujer, que, oiga, como diría aquel, no es moco de pavo. Roberto Centeno, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, don Roberto. Virgen del amor hermoso la que tenemos montada. Bueno, vamos a ver. Primero, la razón por la que el psicópata, dictador y traidor de Sánchez se ha tomado unas vacaciones y ha dejado España sin gobierno ante el asombro del mundo, no tiene, con un 90% de posibilidades, y luego le hablaré del otros 10, nada que ver con el tema de los problemas que ha tenido su señora con las cartas de recomendación, etcétera. Y tampoco con el tema de Pegasus, porque el tema de Pegasus, que es probablemente la gente no lo recordará, esto es simplemente que a través de un sistema israelí le hackearon el teléfono a este miserable, a este traidor, y durante semanas, meses, le estuvieron grabando las conversaciones. Ahí entraban Marruecos y entraban otra serie de cuestiones, pero hay cuestiones más nuevas en juego. Pero vamos a ver, para poner las cosas claras, el 90% de posibilidades es muy claro, y es que es una advertencia lo que ha hecho a los socialistas, a la chusma de Sumar, que es la izquierda más, bueno, la izquierda mundial, a los terroristas vascos y catalanes que ahora piden la luna, ahora los terroristas catalanes, el Puigdemont pide 23.000 millones de euros todos los años, todos los años, para él solito. Bien, la verdad es que, y bueno, esto es un aviso para intentar reagrupar sus fuerzas cara a las elecciones catalanas y a las elecciones europeas. Respecto a la gente del PSOE, ciertamente la verdad es que las garrapatas del PSOE, y no nos olvidemos que ha colocado a 300.000 golfos y golfas que no tienen ni la menor idea, son unos analfabetos funcionales con sueldos medios del orden de 45 o 50.000 euros, que esta gente está realmente temblando. Esto es en su favor. Sin embargo, saben, lo que pasa que se juegan mucho y por eso están tan aterrados, se juegan mucho porque ellos saben, y la prensa extranjera además así lo ha venido señalando, que el próximo lunes reaparecerá, se reencarnará este miserable en una especie de resurrección de Cristo, con la condición, naturalmente, de que esta chusma, la suya, lo lleve a los altares y no le cree más problemas, y reagrupar totalmente su gente. Por lo tanto, nada de Pegasus, nada de la mujer de doña Begoña, y nada de nada. Es simplemente una llamada de atención y de reagrupación y recordarles a su gente dónde tienen las cosas de comer.
y punto. Y entonces de esto lo inmediato es que lo suban a los altares. Hay un 10% de posibilidades de que sea otra cosa, pero yo sinceramente no lo creo, y en esto en algún momento he tenido, digamos, alguna actuación. La otra posibilidad es que haya un servicio de inteligencia que no puede ser más que el Mossad, que, digamos, se hayan hartado ya totalmente del asunto y estén dispuestos a filtrar a la prensa las relaciones entre el Reino de Marruecos, los narcoterroristas de Venezuela y el hecho de que Sánchez haya desmantelado todas las unidades antidroga del estrecho y haya dejado una alfombra roja a los narcoterroristas venezolanos vía Marruecos para entrar en Europa, donde los narcoterroristas venezolanos venden aproximadamente el 50% de la droga. ¿Puede ocurrir? El Mossad tiene los datos de sobra para poderlo hacer. ¿Lo va a hacer? Pues personas que están muy en relación con ellos, como César Vidal, me dice que cree que no. Y un servidor que en su momento, antes justo de que la embajadora de Israel fuera llamada a consultas y se marchara a Jerusalén, yo le mandé una carta explicándole cómo se estaban utilizando los fondos europeos para fomentar el odio antisemita y para financiar instituciones antisemitas, y que lo menos que podía hacer era mandar una carta a Bruselas a la corrupta von der Leyen y explicar el asunto. La verdad es que la embajadora de Israel no me contestó y dos o tres días después la llamaron a consulta a Israel. Esta es la única posibilidad que el Mossad esté por medio y le haya dicho, mira, hemos llegado hasta aquí, o hasta aquí hemos llegado. Y el CNI advirtió del riesgo de que Israel tuviera este tipo de acceso a esta información. Hombre, vamos a ver, perdóname. Todo el tema de Pegasus, ya que has empezado por él, lo inventaron los israelíes, así que ya me contarás. Es decir, el sistema mediante el cual fue hackeado durante meses el teléfono de este traidor es un sistema israelí. Y el Mossad es el mejor servicio de inteligencia del mundo. ¿Que los israelitas lo tienen? Por supuesto. ¿Que lo quieren utilizar contra España? Eso es, mejor dicho, no contra España, contra este miserable. Yo no sé si el hecho de que esté siendo tan agresivo con el tema de Palestina y de apoyo a Irán, etcétera, ha hecho sobrepasar todas las líneas rojas. Desde luego, las declaraciones de los ministros israelíes sobre este miserable son terroríficas. Pero de momento se han limitado a eso. Y a mí, la embajadora de Israel, pues estoy esperando todavía que me responda. Don Roberto Centeno, le mando un abrazo enorme y le deseo un fin de semana superior. Y nada, el lunes vamos el a ver. Lunes aparecerá en carne y hueso este nuevo Jesucristo resucitado, y sus partidarios lo llevarán en volandas para subirlo a los altares. Vamos a ver qué hablamos usted y yo el próximo viernes, don Roberto. Muy bien. Un abrazo enorme. Adiós. Gracias, buenas noches. Francia avisó a España de sus hallazgos sobre Pegasus sin que la juez de la Audiencia Nacional lo pidiera. La causa del espionaje al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y a los ministros de Interior, Defensa y Agricultura, Fernando Grande Marlaska, Margarita Robles y Luis Plana, respectivamente, coloca al Ejecutivo en una posición muy complicada por su relación con Marruecos y la multitud de indicios que apuntan a este país como presunto autor del ciberataque en 2021. La Audiencia Nacional mantuvo algo más de un año la investigación sobre Pegasus. Viva, lo comentaba Juan Carlos Bermejo hace apenas unos minutos. Llamó a declarar a la que fue directora
del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, y a varios de sus subordinados, y tomó declaración por escrito tanto al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que trabajaba en la Moncloa, cuando atacaron el teléfono del presidente, así como de Marlaska y Robles. Sin embargo, el juez Calama, consideró que la vía para esclarecer el asunto se había agotado sin llegar a ninguna conclusión clara, por lo que el 10 de julio de 2023 archivó el asunto. En su escrito afeó a Israel, país al que pertenece la empresa NSO Group, dueño del software espía, su falta de cooperación absoluta. Y aquí pues hay más probablemente de lo que imaginamos, ¿o no? Bueno, imaginamos mucho. Es decir, que lo mismo, lo que tenemos es razón. Se sabe poco, y es verdad que eso es una carta que se tiene ahí guardada, ¿no? Él ha jugado muy fuerte con el asunto Hamás, y podemos decir, bueno, podemos llamar antisemitismo que ha desplegado. Pero a ver, creo, querido mío, que se te ha, me dicen desde control, se te ha caído el micro. Así que vamos a, por favor, Bermejo, Luis. Hay que recordar que Pegasus es un sistema informático, un sistema ciberinformático de una empresa originariamente israelita, NSO. Se llama la empresa NSO, que la compró un fondo de inversión inglés por más de, si no lo recuerdo mal, más de 1.000 millones de dólares. Eso conlleva, no tiene nada que ver, pero quiero decir que esa sospecha de que puede ser que la actitud tan beligerante del presidente de gobierno con respecto a la crisis que se está viviendo en estos momentos, desafortunadamente en Oriente Medio, entre Israel y Palestina, y sobre todo el grupo terrorista Jamás, y la posición del presidente Suárez de intentar, por encima de todo, como se dice, reconocer a un Estado palestino, puede que haya llevado en un momento determinado a que se derive en una situación desconocida por completo y que no sabemos en absolutamente que pueda ser cierto o no, para empujarle más a hacer esta carta y presentar este periodo de tranquilidad, de sosiego, de reflexión que él ha pedido en estos 5 días. En cualquier caso, lo conoceremos, porque es un tema que en manos del gobierno francés, sin duda alguna, los medios de comunicación francesas probablemente sí saquen algún tema de este asunto. Bueno, vamos a ver. Que sea la empresa de origen israelí, que luego la comprara un fondo de inversión, que si el Mossad, no sé qué, vamos a ver. Quien tiene la información de los 4 teléfonos del gobierno es quien, alguien que compró o alquiló el servicio de ese software y lo utilizó para meterse ahí dentro. Y eso puede ser cualquiera. Podemos ser cualquiera de nosotros, puede ser los de Marruecos, los de Israel, los de San Petersburgo, o incluso puede estar un adversario político, porque también hemos sabido hoy que se encargó en el año 14... espiar y averiguar negocios sucios del suegro de Sánchez para intentar dinamitarle la carrera política. O sea, que puede ser cualquiera el que tiene esa información, ¿vale? Y digo cualquiera, que puede ser alguien que está en España incluso. Por lo tanto, se puede utilizar contra el gobierno, contra Sánchez, contra el país. ¿Pero por qué no lo sacan? Contra el CEO. ¿Eh? Si lo tiene cualquiera, ¿por qué no lo sacan? Bueno, pues como mucha información que se tiene en este país, que no la sacan. ¿Cuánta información tiene Villarejo, joder? Todavía. Hombre, si quiere, ese hombre tendrá toneladas de información y que nadie sabemos. Saldrá. Por cierto, ¿ustedes recuerdan al cachorro de Conde Pumpido? Sí, sí, al hijito. Recuerdan, ¿no? Al hijo del presidente del Tribunal Constitucional, que tuvo ahí un problema importante de violencia de género. Bueno, al final la muchacha, no sabemos nada de ella, no sabemos si la metieron en un avión y la mandaron a Brasil, creo que era brasileña, o qué cosa sucedió con ella, pero bueno, la verdad es que al final ya saben que ni siquiera. O sea, normalmente en este país tú dices que un hombre te ha llamado tonta y esa noche duerme en comisaría. Menos él. Ah, pero el cachorro de Conde Pumpido no. Hubo una trama, bueno, pues verán, ha sido detenido otra vez.
Sí. Por el mismo tema. Sí, sí, señor Pumpido, sí, su cachorro, sí. Y yo, señor, les va a sorprender lo que les voy a decir. Otra vez, en libertad, vamos a escucharlo. La Guardia Civil ha detenido este viernes en Madrid a Cándido Conde Pumpido Varela, abogado e hijo del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, por presuntas amenazas a una mujer. Según han confirmado fuentes de la investigación, Conde Pumpido Hijo ha sido trasladado a las dependencias del Instituto Armado. Las citadas fuentes señalan que una mujer denunció hace unos días que este le habría amenazado cuando ambos circulaban en un coche por la A6. En un momento dado, siempre según la versión de la mujer, Conde Pumpido Hijo le habría obligado a bajar del vehículo. Ella denunció en el cuartel de Villalba y los agentes han procedido este mismo viernes a su detención, de acuerdo a las citadas fuentes. Cabe recordar que la justicia archivó en enero de este año la diligencia abierta en su contra por la supuesta comisión de un delito de agresión sexual. El juzgado de instrucción número 31 de Madrid le investigó a raíz de una denuncia de una mujer de origen brasileño por unos hechos supuestamente acaecidos el pasado mes de noviembre. El titular de ese juzgado adoptó esa decisión después de que la denunciante acudiese a los juzgados de Plaza Castilla y retirase la denuncia contra Conde Pumpido y otros dos hombres, renunciando a las acciones civiles y penales correspondientes. Lo del cachorro es una ironía, ¿eh? Que ya está talludito. Por lo visto, no sé si tendrá una querencia especial por mujeres brasileñas, pero este nuevo caso, es también con una expareja brasileña que no sé si será la misma, porque las mujeres... No sabemos de momento. No sé si es la misma. Hombre, yo espero que no. Yo creo que a la otra brasileña se la quitaron de en medio. Es una opinión personal, que lo mismo estoy en un error, pero vamos, se la quitaron de en medio y dijeron, cógete un avión... Para Brasil no vaya a ser que aquí tengas problemas. Pues este nuevo caso de supuesta violencia o cuasi violencia sucede con una otra expareja, otra expareja brasileña. En cualquier caso, él debería ser más cuidadoso, sobre todo para, aunque cada uno tiene su vida, lógicamente, su apellido pesa mucho. Es decir, cada vez que él tiene algún caso de estas de situaciones tan delicadas como la que estamos, como las que está referenciando María José, tendría que tener en cuenta él, digamos que tiene. Él tendría que tenerlo en cuenta, esto que se es ocupe, abogado, además, ¿no? Que eso, sí, sí, bueno, abogado. Sí, bueno, vamos a callarnos sobre la carrera del individuo, sí. Con independencia de lo que pesa el apellido, lo que pesa es la cara dura de la justicia española, que este tío no haya dormido en prisión y haya tantos hombres en este país que con denuncias falsas duermen en prisión y que este payaso esté libre. Ya no lo digo por el tema de hoy, sino por el anterior. Es una vergüenza, o sea, da asco. O sea, verdaderamente, ¿saben de lo que da ganas en este país? Hacerse delincuente. Claro, pero ¿por qué cumplir las normas? Nunca, jamás. Eso. Claro, hombre, pero ¿para qué cumplir las normas? ¿Para qué? ¿Somos nosotros siempre... los únicos tontos? ¿Por qué? Hay que estar siempre del lado de la luz, hay que estar siempre para la... Aunque esté mal, aunque esté muy desprestigiado ser bueno, hay que ser por encima de todo, hay que ser bueno. El hermano de Sánchez pagó, fíjense qué curioso, es que estamos terminando el programa y llévense este sabor de boca para el fin de semana. Pagó con dos cheques un palacete en Portugal construido sobre un castillo medieval, que por supuesto faltaría más, hombre. El hermano del presidente parece que es de morro fino, esto sí, y me parece bien. Firmó con dos cheques, pagó con dos cheques, un palacete. Oiga, a mí me parece raro, pero está en su derecho. Pero Sánchez y Costa acordaron promocionar óperas de su hermanísimo, tanto en España como en Portugal. Y esto yo creo que no está bien tampoco. Bueno, cuando te refieres a óperas de su hermano, quiere decir a óperas que patrocinaba a su hermano, porque no creo que ya haya compuesto... No creo que componga. Evidentemente, tampoco. Es un gran músico, no es. Pero es un músico que participa, es un gestor cultural, supongo un gestor musical, que hace ese tipo de iniciativas, pero que no. Por eso ese flanco que se le abrió hace unas semanas al señor Sánchez, también es un poco incómodo, ¿no? Para pensar que la situación de privilegio que estaba teniendo, que probablemente se la haya buscado, la haya encontrado, pero quiere decir que hay que tener mucho cuidado los familiares o los entornos más directos de nuestros políticos, porque siempre terminan salpicando a sus familiares o a sus amistades o a sus novios o novias.
Yo quiero decir una cosa de la EPA. Por favor, adelante, porque no me lo han subido. Vale. Adelante, pero bueno, estaba en el guión, por supuesto. A ver, hay un dato que a mí me parece preocupante. En este trimestre del 24 tenemos 600.000 ocupados más que el primer trimestre del 23, que es con lo que hay que comparar las cosas, ¿vale? Puede ser un dato positivo. Pero las horas trabajadas no son superiores, sino que son inferiores a las que tuvimos en el trimestre del año 23, el primer trimestre. Esto quiere decir que aunque hemos aumentado los ocupados, no se ha creado empleo. Tenemos el mismo, pero se ha repartido entre más gente. Lo cual quiere decir que hemos precarizado el trabajo. Es decir, la gente está cobrando menos, sobre todo los que están entrando al mercado laboral. Este es un dato negativo. Es decir, insisto, no se ha creado empleo en el primer trimestre del año 24. No, claro que eso es lo que quería. Y aparte de no crearse, según los datos que ha salido esta mañana, se han perdido 130.000, ¿no? Hay 130.000 parados más. Hay más parados. 130.000 parados menos. Sí, lo que pasa es que el tema de los parados, claro, es muy subjetivo, porque cuando a ti te llaman por teléfono para hacerte una encuesta de la EPA, te llaman. Si tú dices que no estás buscando activamente empleo no te durante una parado. Semana seguida, ya no te no sacan te consideran de, no te consideran parado. O sea, es muy subjetivo. A mí, yo para saber si se crea o se destruye empleo, hay que mirar en los ocupados, que al final son los que están cotizando. La suma de trabajadores por cuenta ajena y autónomos. Eso es el músculo que mueve el sistema de pensiones y mueve la seguridad social. Pero seguimos en unas cifras considerablemente importantes, ¿no? Son buenas. 21,2 millones son, ¿no?, cifras muy buenas de ocupado, pero no se ha creado empleo. Porque al final, en tu contrato, si hay horas, trabajadoras, ¿no? Es decir, si tú, a ti te contratan jornada completa, pues oye, es un contrato pues que sabes que tienes un sueldo ¿no? de jornada completa. Si tienes jornadas parciales, ¿no?, pues entonces tienes horas. Entonces, esto es lo que está traduciendo, que se está contratando menos horas a la gente. Precariedad laboral, los empresarios fumando en pipa, porque naturalmente no pueden seguir soportando la presión de este país, que digo yo, que el que se queje que monte una empresa. No le digo a los empresarios, sino a aquellos que consideran que saben mucho y que tienen, que se consideran merecedores de grandes cosas, pues venga, montate una empresa y verás cómo luce el pelo. ¿Y qué más? Que no vamos. Que el lunes volvemos, que el lunes estará aquí el titular del programa, Jesús Ángel Rojo, y ya, por cierto, que digo yo, porque no creo que espere a la noche el presidente del gobierno, ya Jesús Ángel Rojo desde esta misma mesa tendrá deshojada toda la margarita, y ya cuando arranque a las 10, el día 29 de abril, día de San Pedro Mártir, hablaremos del gobierno. Les voy a llevar a un lugar estupendo, hombre. Que vaya disgustos que les damos todos los días con las noticias. Cierren los ojos porque les llevo a un lugar mágico. Ahora con el Puente de Mayo, piénsenlo, les llevo al corazón de la Costa del Sol. Al Hotel Las Dunas, a un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad. Enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar, esto sí, a la actividad y la vida saludable. Descubre Hotel Las Dunas Hilton de Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Señoras, señores, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. José Ignacio Ruiz, gracias por acompañarnos en El Mundo al Rojo. Luis Magán, gracias, muchísimas gracias. Juan Carlos Bermejo, un enorme placer. Nos gracias. Nos vamos. Que disfruten del fin de semana, si pueden. Y el lunes, a ver qué pasa. Buenas noches a todos.